Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mis queridísimos Libra? ¿Con qué vamos a comenzar en la quincena de julio este mes? Que ya les dije que es cambios de código, que es cambios maravilloso, pues bastante bien. En esta quincena de julio, pues vamos a tener una sorpresa de gente que se va a acercar a ti y te va pues a pedir que hagas cosas porque vas a estar verdaderamente remunerado con mucho dinero. Te va a aconsejar, te va a ofrecer, pero con una gran cantidad de dinero que te va a servir de apoyo y que pues te va a encantar. Definitivamente te va a encantar que te propongan cosas que pues nos van a traer dinero porque el traer dinero pues nos da bastante confianza. ¡Guau! Mira nomás qué hermoso. Te vuelven a decir que aceptes, te vuelven a decir que hay dinero, que viene mucha prosperidad, que abras esa puerta del dinero, que te va a llegar o te está llegando volando, 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 volando. Nomás que lo importante es que cambies los códigos para que te llegue. Porque verdaderamente cuando tú cambias lo negativo por positivo, de verdad que te llega todo por añadidura. Y esto es increíble. Fíjate que en este mes, en esta quincena de la luna nueva, que pues ya más o menos deja una estela de energía con un eclipse solar, pues va a durar esta quincena completa. Y para Libra, pues tienes que luchar con muchas ganas, pero viene dinero, dinero, dinero. Escribe todos tus deseos, piensa todos tus deseos. Por eso te digo que es tan importante el cambio de códigos para que se te dé este dinero, porque luego me dicen, ay Raquel, no se me da, tú me dices que en las cartas sale dinero. Ay, mi hermoso, mi hermosa, pero ¿cómo eres? Vamos, levántate, camina, trabaja, fluye, diviértete, sonríe, no seas serio, no seas pues una persona deprimida, tienes que cambiar códigos y te piden esa paciencia para que te fluya ese dinero. ¡Wow! Te va a llegar con una paciencia y una paz, una tranquilidad, pero cámbiame tus códigos, porfis. Cámbiame esa maravilla que te está saliendo ahorita en esta tirada y voy, pues vamos bien. Esperemos que sigamos así. Muy bien. Y te están dando el ángel de la balanza. Y tú principalmente, pues mi queridísimos Libra, ¿qué más la balanza que tienen ustedes en su pensamiento, en su corazón, en su accionar, en su trabajo, en su libertad, en su fiesta, en su comunicación, en su todo? Maravilloso que tengamos desde arriba, desde el universo divino, esa luz increíble que nos da la balanza perfecta para ti. Se me hace maravilloso que este arcángel de la balanza esté custodiándote todo el tiempo. Se me hace único y pues te lo mereces por el equilibrio tan perfecto y tan humanitario que eres. Aquí empiezan ya las situaciones. ¿Quieres caminar? ¿Quieres accionar? Yo te digo, vamos adelante. Necesitas caminar, necesitas galopar, necesitas volar, necesitas correr, pero no permitas que nadie te atore porque por ahí alguien te quiere atorar. Yo no sé si es tu pareja, yo no sé si es una situación, pero hasta ahorita todo te ha salido perfectamente bonito y quieres empezar a caminar con esos nuevos códigos, pues vamos. Vamos, no des permiso que nadie te atore, que nadie te detenga y vamos a seguir y a caminar. ¡Wow! Mucho cuidado. Mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué yo te digo que mucho cuidado? Porque viene una persona que te va a querer engañar. Ve tus éxitos, ve tu forma de equilibrio, ve tu inteligencia. Te va a empezar a envolver y tú tienes una intuición maravillosa que no quiero que te dejes engañar. Quiero que estés alerta, que ese equilibrio que tienes,
Tú eres una persona a veces seria aparentemente, pero estás observando para tener ese equilibrio maravilloso, pues ahorita lo necesito. Necesito que te pongas alerta porque va a haber una persona que te va a querer engañar, ya sea con cosas visuales o cosas auditivas, para que tú estés pero muy, muy al pendiente y no quiero que lo permitas. Mira nada más, te regalan el guerrero para que tú puedas hablar, te puedas defender de esos engaños. Entonces vas a estar totalmente protegido y protegida, pero póngaseme listo, póngaseme lista, no se me atore para nada, porque esos engaños no deben de llegar, puesto que yo ya te estoy advirtiendo. Esos engaños no te deben de suceder, por eso te están regalando a este guerrero con una espada divina maravillosa para que tú puedas pelear y no te dejes, no te dejes, porque esto no es nada saludable. Wow, mira, con esos engaños te van a romper tu corazón, te vas a dar cuenta de situaciones que no me gustan, pero debes de estar alerta. Si tu pareja quiere irse, si tu pareja anda por ahí de coqueto, de coqueta con otra persona, pues que no te engañen, que no te engañen. Y yo, como siempre, traigo unos consejitos para todos los signos. Mi tirada principalmente se llama la telaraña. ¿Qué quiere decir esto de la telaraña? Pues que tú eres ese ser maravilloso, que como estás haciendo tu vida, la estás realizando, la estás entretejiendo, estás llevando ese equilibrio, tú traes dentro de ti ese hilo, ese cordón de plata. Ese cordón de plata se te permite que tú lo tengas para que tú empieces a entretejer tu vida, tu camino, tu situación, tu economía. Y yo quiero que tu telaraña esté así de maravillosa y de bonita. Pero como salió la carta del corazón, entonces va a venir un engaño y te va a doler muchísimo, vas a estar llorando, vas a estar sufriendo. Pero aunque las gotas de lluvia lleguen muy fuerte a tu vida, a tu ser, a lo que tú eres, no va a tumbar tu telaraña. Eso tenlo por seguro, porque para hacer una telaraña se necesita el cordón de plata. ¿Qué quiere decir el cordón de plata? Que tú no te puedes alejar de la luz de Dios. Mientras tú no te alejes de ese inicio, cuando comienza una arañita a hacer su telaraña y se afianza perfectamente bien, pues así te lleguen las lágrimas, así te quieran engañar, así te quieran hacer sufrir, fíjate que no nos vamos a dejar. Este es el cordón del cual yo te platico, porque este cordón es la fuerza grandísima para que tú hagas tu vida, la fuerza grandísima para que lo hagas tan grande como tú quieras. Y que tú puedas caminar con esa libertad que te caracteriza y que tú puedas caminar como tú quieras, siempre y cuando no rompas este hilo maravilloso. Si vas a tener un engaño, si vas a tener alguien que te va a hacer sufrir o que ya estás pasando por una situación, fíjate bien, en tu vida se pueden presentar estos agujeros tremendos, tremendos del amor, de situaciones económicas, de la pérdida de un ser querido, de cosas que te suceden muy fuertes, de que te engañan, de que te mienten, de todos los acechos para tu telaraña, para tu vida. Yo te digo, estás. Yo te digo, existes. Y lo más importante, así esté tu telaraña llena de sorpresas y llena de engaños, llena de ruptura en tu corazón, tú tienes el derecho de volver a ser tu telaraña maravillosa.
Tú tienes el derecho totalmente de volver a entretejer todos los agujeros. Tú puedes seguir adelante para que formes esta maravilla tan hermosa que Dios te regala, que es tu vida. Si tú te fijas en esta telaraña, están estos hilos maravillosos platinados, con esa fuerza maravillosa que es Dios, aunado con los ángeles, arcángeles y coros celestiales, para que tú formes nuevamente un telar de tu vida. Que no permitas que te pase nada, pero fíjate bien, una arañita puede estar aunque tenga agujeros y se puede sostener. Pero cuando tú abandonas esa luz, ese hilo de plata, entonces todo se acaba, todo se termina y te quedas triste. Mejor yo te invito a que siempre des pasos hacia adelante y no me des nunca pasos para atrás, para que vuelvas a formar este telar hermoso y maravilloso de tu telaraña de tu vida. Entretéjela y sigue adelante. No permitas esos engaños, no permitas que lastimen tu corazón. No puedes porque lo sientes muy fuerte, pues llámame. Con muchísimo gusto, tú sabes que sí te he sacado adelante. Pues vamos a ver, con estas maravillas que te traigo, ¿qué nos sigue diciendo tu tirada de este mes? Pues que sigues pensativo, que sigues pensativa y que estás a lo mejor pensando, creando en ese nuevo telar, en ese nuevo hacer de tu telaraña de la vida. Y tienes todo el derecho, tienes pero todo el derecho de rehacer. ¿Qué andas pensando de acuerdo a la situación que te estoy manifestando? Acuérdate que si pensamos positivo y cambiamos los códigos, todo se nos va a dar. ¡Wow! Esta carta es muy bonita. ¿Por qué? Fíjate bien lo que te voy a decir. Al inicio te dicen que va a haber dinero, que vas a tener personas que te van a apoyar económicamente. Al inicio te dicen que está volando una puerta con bastante dinero para ti. Te vas a sentir probablemente engañado o engañada, van a romper tu corazón y tú vas a decidir abrir nuevas puertas. Y te felicito porque cada puerta que tú decidas de esta carta es un éxito grandísimo, un éxito maravilloso para tu vida. No importa cuál puerta quieres. Lo más importante es que camines y camines adelante, que no me des pasos para atrás. Y fíjate, nada más vas a estar muy bien acompañada en el dolor de tu corazón por el arcángel Rafael. Rafael es el médico universal que nos lleva a esa sanación en su color verde, en esa sanación que nos dan para que tú sigas adelante abriendo tus puertas maravillosas. Y si te vienen un trabajo nuevo, si te vienen esas cosas nuevas que tú quieres, si te vienen estos cambios y si vas a dar esos pasos a seguir, y estoy feliz. Porque recuerda que el tema es la telaraña y tú puedes hacer nuevamente una telaraña, tú puedes hacer un nuevo negocio, tú te están diciendo, así de fácil, te están explicando que todo debes de continuar y que no te quedes atrapado, que no te quedes atrapada, pues vamos, vamos haciendo caso. ¡Wow! Mira nomás, al final de la quincena y todos los pasos que tú vas a dar, aunque te duela, aunque estés lastimada, aunque estés lastimado, yo te invito a que hagas tu nueva telaraña porque hay abundancia de dinero. Principio de la tirada, dinero. Final de la tirada, dinero. Y en abundancia. Pues enhorabuena porque yo esto lo veo bastante energético, bastante bonito, bastante fuerte
para que tú sigas adelante. Porque esta carta maravillosa, esta es abundancia de la luz de Dios, abundancia de dinero, abundancia de cambios de casa, abundancia de carro, abundancia de comida, abundancia de negocio, abundancia de la sociedad en con donde te desenvuelves. Felicidades, hay mucha abundancia y que no andes estresado, no andes estresada, porque si tú sigues estresado vas a tener un dolorcito en tu estomaguito y no quiero eso. Yo quiero que salgas triunfador, que salgas triunfadora y vamos a hablarle a todos los ángeles, arcángeles y coros celestiales para que te sientas más apoyada, más apoyado. Si en algo no puedes hacer las cosas porque crees que te están haciendo algo tan fuerte que no puedes superar, pues llámame. Recuerda que mi teléfono es 521-333-150-1456 y con mucho gusto te ayudo en todas tus problemáticas. Dale like en la página del Oráculo de Raquel, suscríbete y comparte estas maravillas porque recuerda que siempre estoy al pendiente de ti. Te admiro, te quiero y vamos a seguir adelante. Nos vemos a la próxima. Bye.